Nosotros, los dirigentes de las subcentrales, de algunas, voy a decir, con excepción de algunas personas dañinas, que están queriendo sabotearnos dentro del TIMI y manejando una política contraria a su política de usted, hermano presidente. Pero nosotros del TIMI, encabezando por mí, todas las comunidades están firmes, están decididos a luchar por este proceso de cambio, y desde acá, desde Santa Clara, hacemos también escuchar a todo el país que estamos firmes y estamos recibiendo todas las ayudas que manda nuestro Estado. Yo creo que eso es lo que queremos, y eso es lo que queremos dentro del TIMI, para que toda nuestra gente se sienta feliz, contento, porque no solamente la gente de la ciudad quiere vivir así. A esas ONGs que dicen que no necesitamos acá del TIMI, quisiera que se los saque de acá, porque nosotros lo único que traen es perjudicar al Estado, perjudicar a las comunidades. Yo creo que con eso, comunarios, autoridades de acá de las comunidades, quisiera que luchemos y contrarrestemos. Tenemos a nuestro hermano presidente, démosle todo el apoyo necesario para que él siga llegando con obras a nuestras comunidades de TIMI. Bienvenido, hermano presidente. Muchas gracias, hermano. Las palabras de nuestro dirigente de la subcentral del TIMNIS, que tiene su encuentro en Gundonovia con todas las comunidades del TIMNIS. A continuación, también vamos a escuchar las palabras de nuestra honorable alcaldesa municipal de Loreto, que pertenece también a esta comunidad de ese municipio. ¡Fuerte el aplauso! Gracias. Primeramente, agradecer a Dios por permitirnos estar acá en esta comunidad tan hermosa. Tercera vez que mi persona viene como autoridad del gobierno municipal, a la cual también lo representamos a ustedes. Orgullosa de estar hermanos, hermanas, niños, niñas, jóvenes aquí en Santa Clara. A mis hermanos de San Pablo, de Villanueva, del Carmen, bienvenidos a todos acá. Saludar a nuestro hermano presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, don Evo Morales Ayma. Saludar a nuestro gobernador del departamento del Beni, el doctor Ale Ferriera Vidar. Saludar a nuestro ministro de Desarrollo Rural y Tierra, al doctor Cocarico. Saludar acá a nuestro director nacional del SENASAC, el doctor Suárez, que está presente también. Saludar a nuestro director de la ANH, que también se ha hecho presente acá, el TIGNI, queridos hermanos. Saludar a nuestro director departamental del SEDE, al doctor Carlos Reyes. ¿Dónde está Carlito? Está acá presente también haciendo atenciones médicas. Saludar a todos, ¿no? Realmente para nosotros es un orgullo, querido presidente. Y no es nuevo de que usted ponga el hombro y ponga el ojo hacia nuestros hermanos indígenas. Realmente, queridos hermanos, yo les quiero manifestar de que no podemos desperdiciar. No podemos desperdiciar el trabajo de un hombre que ha venido a poner la cara y el pecho por todos ustedes. Hoy en día ustedes están viendo cuáles son sus derechos. Ustedes están planteando sus necesidades a las máximas autoridades. Jamás ni nunca habían tenido un presidente. En ningún lado podían tener la oportunidad de dar la mano a un presidente, ni a un prefecto que antes era ahora gobernador ya, ¿no? A nuestros ministros. Ustedes están mirando que no es primera vez que bajan nuestro ministro. Desde que nuestro presidente Evo vino a representarnos a Bolivia, dio la cara y dio la dignidad a Bolivia. Realmente lo que los antepasados, los de la derecha, nos vendieron gratis, y nosotros vivíamos en la miseria, y más que todo ustedes, hermanos indígenas, que lo han sufrido y lo siguen sufriendo, pero ya no como antes. Por eso estamos aquí con nuestro hermano presidente, con nuestros dirigentes de la subcentral, para sacar el hombro, y como autoridades no lo vamos a defraudar. Hasta el tiempo que nos toque seguir adelante con la lucha, vamos a seguir adelante. Todavía me queda mucho espacio para seguir trabajando por este proceso de cambio. Con cargo, sin cargo, igualito lo vamos a hacer por todos ustedes. Es una responsabilidad y un compromiso que hemos hecho ante el pueblo de sacar adelante nuestro Beni y más que todo nuestra provincia de la sección del municipio de Loreto, que es Marván. Decirle, querido presidente, los niños están muy contentos, la gente de esta comunidad, orgullosa de tener esta escuelita digna, que nunca habían soñado en su vida tener un techo digno para que sus hijos puedan pasar clase. Decirle de que esto ha pasado mucho tiempo, pero bueno, llegó el día, llegó el momento
en que se concluya esta obra y se termine. Quiero manifestarle también, había escuchado decir de que hay unas denuncias de los de la derecha, de que los proyectos del TICNI son proyectos fantasmas. Yo le quiero decir, hermano presidente, que los proyectos que vienen a través del gobierno municipal jamás van a ser fantasmas. Los del municipio de Loreto se hacen realidad. Siempre lo he dicho, el presidente Evo cumple, Gaby va a cumplir. Y si Gaby no cumple, se va a ir presa. Porque ese es nuestro hermano presidente, no tiene consideración con nadie. No como viene diciendo la derecha, que son persecuciones políticas, que están presos. Mentira, hermano, por corrupto. También tenemos hermanos del proceso de cambio que están presos, han sido autoridad y están presos, están en la cárcel. Así que si su autoridad que les está hablando en este momento también le hace acto de corrupción, también se va a ir presa. Pero gracias a Dios, que Dios me ilumina y tengo una familia por delante y ya lo tengo a ustedes. Y ese es mi orgullo de seguir adelante, de trabajar codo a codo con nuestro hermano presidente, ahora con nuestro hermano gobernador y todas nuestras autoridades. Y más que todo, estrechándole la mano a cada uno de ustedes, hermanos indígenas. Muchas gracias y que sea de bendiciones este día. Y yo sé que no va a ser la primera vez que nuestro hermano presidente va a venir a esta comunidad. Vamos a seguir inaugurando muchas obras. Él está viendo las necesidades que tienen en esta comunidad y no solamente aquí, en las demás. Muchas gracias. Esas las palabras de la alcaldesa de Loreto. Aquí están las comunidades con su letrero. Unidad Educativa El Carmen presente. Comunidad San Pablo de Isiboro Timnis presente. Bienvenido, hermano presidente, dice su letrero. Otro letrero, Santa Clara quiere una radio base. También un aviso, Comunidad Villanueva presente en este encuentro. A continuación vamos a escuchar las palabras de nuestro gobernador del Beni, el doctor Alex Ferrier. Fuerte el aplauso. Gracias, muy buenos días a todos los hermanos que hoy día nos acompañan para recibir a nuestro querido presidente. Presidente, bienvenido, estamos en el corazón del Timnis. Presidente, ministro Cocarico, a nuestros dirigentes de la subcentral, corregidor de la comunidad, alcaldesa Loreto, nuestro director de ANH, ha venido nuestro director de ANH desde La Paz a traernos las garrafas, han llegado de mañanita. Director, gracias de verdad, porque también mis hermanos aquí del Timnis tienen derecho a una garrafita y a una cocinilla, porque esto es nacionalización, porque Evo dijo que no quería que los gringos se lleven la plata y que la plata tiene que venir en garrafa, en cocinilla, para que nuestras hermanas tengan dignidad. Por eso es que hoy día también el hermano presidente va a hacer esa entrega. Estamos en la mitad entre Mojos y Marván, para los hermanos venianos, para los hermanos trinitarios, y para esos que hablan a nombre de mis hermanos del Timnis, allá desde la Plaza de Trinidad, estamos en Santa Clara, a la orilla del río Isiboro. Una patita en Mojos y otra patita en Marván. Más o menos así estamos hoy día en el departamento del Beni. Y, presidente, esta es la verdadera dignidad que usted nos está dando para todos los venianos y venianas. Dignidad no era pelear. Algunos nos dijeron, ¿se acuerdan?, que había que ser digno y pelear contra Evo. Y cada día más pobres, y cada día más yesca, y cada día sin escuela. La dignidad para esos que gobernaron el Beni, quiero pedirle a Canal 7 que muestre, porque quiero que vea Bolivia el cambio que se está dando en el Beni. Esa era la escuelita, presidente, quiero mostrársela. Está allá atrás de esas plantas de chocolate. Esa era la escuela en que estos niños indígenas del Beni, en que estos niños del Timnis estudiaban, con paredes de chuchillo y con hoja de motacú. Esa era, con piso de tierra, le picaban las hormigas, le picaba todo. Así era la escuela en Santa Clara. Y ahora el cambio se ve acá, al otro lado. Esa es la nueva escuela que ha construido nuestro hermano presidente a través del municipio de Loreto con nuestra alcaldesa, y esa es dignidad. ¿O es que porque viven en el Timnis, o es porque son yuracaré, porque son mojeños trinitarios, no tienen derecho estos niños a tener esta escuela? ¿No tienen derecho a tener computadora, a tener útiles, a tener una cancha de cemento, presidente, a tener un polifuncional como usted va a entregar hoy día? También tienen derechos, mis hermanos.
También los venianos tenemos derecho. Y tienen los de San Pablo, que ya tienen su linda escuela con su tinglado. Y tienen los de Loma Alta, que les tiene que tocar. Y vamos a ir llegando y avanzando a todas y cada una de las comunidades, mi hermano presidente. Gracias a nombre, de verdad, de todos los jóvenes. Gracias a nombre de todos los padres de familia. Porque también los padres quieren días mejores para sus hijos. Y es precisamente ahora trabajando y confiando en que se puede. En que se puede vivir mejor. Aquellos que dicen, por supuesto, pagados de sus jefes y de sus patrones, allá en la Plaza de Trinidad, yo les contara, les vamos a traer los videos para que vean cómo hablan a nombre de ustedes sin pisar aquí. Nuestros hermanos del Timnis no necesitan nada. Es Evo de mentiroso que dice que quieren escuela. Allá los del Timnis no quieren escuela. Así dicen. Así dicen los que no nos dejan trabajar. Por suerte son unos cuatro que les pagan para que hablen a nombre. Pero la respuesta para esa gente es esto. La respuesta para esa gente es ver las caras de los niños con felicidad, con optimismo y viendo que sus sueños se pueden hacer realidad. Hoy día también, presidente, a nombre de todos mis hermanos que trabajan con nosotros en la gobernación, cada niño de esta comunidad va a recibir sus útiles escolares para todo el año. Vamos a equipar también nosotros la unidad educativa con algo de material didáctico para toda la comunidad, para toda la unidad educativa. Son útiles escolares, también se ha traído mochilas, conjuntamente el municipio ha traído mochilas, y no son como las de Cochabamba, ojo, presidente. No son de esas mochilas con sobreprecio, que también les quiero contar, y para que sepa Bolivia, también en el Beni hubo mochila, presidente. La ex gobernación compró mochila y las tenemos en un galpón ahí porque la fiscalía, el Ministerio Público, hasta ahorita decide qué hacer. Mochilas con sobreprecio. Son de la misma comparsa, presidente, y son de las mismas mañas. Compraron mochilas con sobreprecio también. Pero como es Trinidad, como somos los venianos, no sale pues en las redes nacionales. No le dan importancia porque hasta en eso nos discriminan. Cuando se robaban la plata, los mismos de su lado, los de la misma comparsa, no decían nada. Y también aquí, mucho antes que el mochilazo de Cochabamba, también hubo aquí en Trinidad. Ahí en Trinidad, más de 50 mil mochilas con sobreprecio. Más de 50 mil mochilas que se identificaron, que se pagaron. Lo mismo que pasó en Cochabamba. Hace más de 5 años y ahí está el proceso. No avanza y dicen que son perseguidos políticos. Esto es el trabajo que se está haciendo en el Beni. Este es el cambio que estamos impulsando y por eso que estamos seguros que vamos a tener a Evo por muchos años más. Porque tenemos la unidad de las organizaciones sociales, porque tenemos la unidad del pueblo indígena veniano en este caso concreto, porque tenemos una agenda para trabajar, nuestra agenda 2025, y es ahorita en esta cancha en la que estamos pisando, es erradicar la extrema pobreza. Esa es nuestra agenda para el Timni, a la cabeza de nuestro presidente. Y porque tenemos al mejor de los líderes, porque tenemos al mejor conductor de la tropa, que es nuestro presidente. Al mejor chiñuelo, como decimos nosotros, los cambas, que es el que arrea la tropa, el que guía, es nuestro presidente. Y ahí estamos, por eso confiados en que no va a haber quien nos obstruya, no va a haber quien nos ataje para desarrollarlo el Beni, para cambiarlo el departamento del Beni y para construir una carretera que hemos ansiado, para construir la unificación, para construir la comunicación entre los pueblos, en que también nosotros los venianos tenemos derecho a que nuestros hijos estudien, tenemos derecho a que nuestros hijos no se enfermen. Ayer casualmente, presidente, cuando vinimos acá, saliendo nos informan que, por eso quiero darle una buena noticia a mis hermanos de San Pablo, había un niño de 6 años que hacían 2 días que le había picado las abejas, no podía caminar, no podía hablar. El niño ya está fuera de peligro, le han salvado la vida ayer en Trinidad. En 2 o 3 días más vuelve él. Y gracias al helicóptero, gracias a esa ayuda que tenemos el gobierno nacional, hemos podido salvar la vida de un niño indígena que si no haya sido imposible. Entonces, eso es gracias a que ahora, en lugar de pelear con Evo, trabajamos coordinadamente. Y eso le dijimos al pueblo veniano, que iban a notar la diferencia de tener autoridades que trabajen, que no peleen, pero sobre todo que no roben.
y por eso se está dando el cambio en el Beni. Felicidades a mis hermanos de Santa Clara por su linda escuela. Felicidades a los chicos. Un saludo cordial a todos los compañeros también de las otras comunidades. También hemos traído material deportivo, no se me pongan tristes, para que todos hagamos deporte. Cada comunidad va a recibir hoy día su equipamiento en útiles escolares y va a recibir su equipamiento también en material deportivo. Eso le mandan todos mis compañeros, porque somos gente del proceso de cambio, porque somos gente que compartimos, y todos los que trabajamos en la gobernación, todos los meses hacemos nuestro aportecito y con eso compramos útiles escolares y con eso compramos material deportivo para poder compartir con toda la gente que necesita. Muchas gracias, felicidades, mis hermanos. Fuerte el aplauso para nuestro gobernador. Aquí están las comunidades. ¿Dónde está Santa Clara? ¿Dónde está Villanueva? ¿Dónde está San Pablo? Y también está la comunidad Villanueva, ¿no? Villanueva, Loma Alta. Bien, ahora vamos, la unidad educativa El Carmen nos va a presentar una hermosa danza para esta oportunidad de esta inauguración de esta unidad educativa. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso a la unidad educativa. Comience la danza. Los acompañamos con las palmas.
a los toritos y las mamas. Muy bien, fuerte el aplauso. Aquí están los estudiantes de Santa Clara, del Isiboro, haciendo su presencia con su danza de la Unidad Educativa El Carmen. Muy bien. A continuación, fuerte el aplauso, realmente muy bonito la danza de la Unidad Educativa El Carmen. A continuación, ahí van, quieren sacarse una foto con nuestro presidente. Aquí está la danza. Suban aquí arriba, suban. Se van a sacar una foto. La participación de estudiantes de la Unidad Educativa El Carmen, quienes están presentes en esta oportunidad. Venga, los toritos, apúrense. Esta es la participación de los estudiantes de la Unidad Educativa El Carmen, quienes también reciben al presidente Evo Morales con esta danza tradicional de la comunidad Santa Clara. Y es que el territorio indígena y Parque Nacional Isiboro Sepure nació también de la marcha de 1990. De 1,9 millones de hectáreas y una población de más de 9.564 habitantes. Su organización matriz es la subcentral Tribus. Su sistema de decisión está basado en un encuentro de corregidores en el cual las 64 comunidades, estas autoridades de cada comunidad de este territorio, también toman sus propias decisiones en esta oportunidad, mostrando todo lo tradicional, lo cultural de esta comunidad aquí en el Santa Clara. Y es que la comunidad Santa Clara pertenece al municipio de Loreto, del departamento de Beni, en este acto de inauguración. Continuamos con el desarrollo de este importante. En esa trayectoria, en ese trabajo que realiza nuestro presidente, en ese recorrido por todas las comunidades aquí en el Tibnis, en el centro del Tibnis, en realidad en estas comunidades que nunca se llegaron otras autoridades. Ahora nuestro presidente, nuestro gobernador llega. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso a nuestro presidente, al hombre que está cambiando y transformando nuestro país. Toma asiento, niño. Ezequiel. Hermanas y hermanos, muchas gracias.
Hoy día estamos visitando la comunidad de Santa Clara, con el hermano gobernador del departamento de Beni, hermano César Cocarico, nuestro ministro de Desarrollo Rural, con la alcaldesa, nuestro hermano dirigente de la subcentral Tipnis, Domingo Nogales. A todos los hermanas y hermanos, seguramente por primera vez llegan algunas autoridades a Santa Clara. Estamos visitando varios, ya hemos visitado y vamos a seguir visitando a otras comunidades para conocer, pero no solamente para entregar algunas obras, sino también para conocer sus demandas. Hemos escuchado perfectamente a nuestro hermano dirigente, corregidor. Pero hermanas y hermanos, hay que empezar a cambiar términos. ¿Corregidor de dónde viene? Viene de España. El rey, mediante el subrey, o como se llamaba antes, virrey, nombraron en América Latina llamado corregidor, para que de España puedan venirnos a corregir, a enseñarnos, a dominarnos, dominándonos a someternos. Y algunos padres de la Iglesia Católica, no todos, sino algunos, al instrumento de esa dominación. Quiero decirles, hermanas y hermanos, la lucha de nuestros antepasados ha sido tan importante para dejarnos de dominar desde afuera, desde Europa, con los extranjeros. Pero nunca podemos olvidar para qué nos han dominado. Para robar nuestra identidad, para robar nuestros recursos naturales. Tantas décadas de lucha, tanta sublevación de nuestros antepasados, rebelión contra la dominación, o como se llamaba antes, virrey, nombraron en América Latina llamado corregidor, para que de España puedan venirnos a corregir, a enseñarnos, a dominarnos, dominándonos a someternos. Y algunos padres de la Iglesia Católica, no todos, sino algunos, al instrumento de esa dominación. Quiero decirles, hermanas y hermanos, la lucha de nuestros antepasados ha sido tan importante para dejarnos de dominar desde afuera, desde Europa, con los extranjeros. Pero nunca podemos olvidar para qué nos han dominado. Para robar nuestra identidad, para robar nuestros recursos naturales. Tantas décadas de lucha, tanta sublevación de nuestros antepasados, rebelión contra la dominación. Y después, cuando se fundó las repúblicas, en las comunidades campesinas indígenas originarias no había presencia del Estado. Y otra vez venían llamadas las ONGs o las fundaciones, usando al movimiento indígena como ellos se aprovechaban. Saludamos que algunas personas con mucha voluntad de ayudar se organizaron, respetamos. Yo diría la mayoría de las ONGs solo usaron al movimiento indígena para captar financiamiento y con esa plata se hicieron casas en las ciudades. Aún todavía hay algunas ONGs. Muy bien, hermano Domingo decía que vienen a perjudicar al movimiento indígena. No quieren que se desarrolle. Los grandes millonarios de todo el mundo no quieren que el movimiento campesino, el pueblo, se mejore. No quieren que se despierte el movimiento indígena, campesina, obreros se despiertan, ya luchan por sus derechos y no quieren que hayan lucha por las reivindicaciones para el ser humano. Una larga lucha, hermanas y hermanos,
Sin embargo, esa lucha no ha sido en vano. Hemos llegado al gobierno con el apoyo de todo el pueblo boliviano, ahora visitando, entregando obras. Saludo al hermano Gary Medrano, de AIDH, les ha traído garrafas para entregar, para regalar a ustedes, va a ser ustedes, va a seguir llegando más garrafas, para que todas las familias tengan sus garrafas, de esta manera también gozar con cenillas. Yo me acuerdo cuando entré de la ciudad de Orinoco hacia la ciudad de Oruro, no había garrafas, habían las llamadas anafre con kerosene, hay que bombear, ¿verdad? Hay que inflar ahí. Así era antes. Hermanas y hermanos, ahora vamos cambiando para que el pueblo boliviano sepa, a Santa Clara no llega, claro, no hay camino carretero, aquí se llega por río. Y saluda el esfuerzo de los trabajadores de la gobernación, del gobierno nacional, de la alcaldía, con mucho esfuerzo se llegan los materiales, las mochilas, como dicen. A mí me ha sorprendido lo que dijo el hermano gobernador. Hay unos 50,000 mochilas están ahí en un galpón en la ciudad de Trinidad. Me está informando que había comprado con 11 bolivianos la mochila antes, pero figura como 40 o 44 bolivianos. Por mochila, ¿cuánto habrán robado? Yo no, pues, no se puede entender cómo algunas autoridades pueden robar de los niños, de los más pobres, como acá en Isiboru Secure. Pero sin embargo, organizarnos es tan importante para que también todos ahora tenemos los mismos derechos. La alcaldesa va trabajando, atendiendo las demandas con la poca plata que tiene, a veces compartiendo. Igualmente la gobernación. Y hoy día estamos inaugurando esta escuelita linda, escuela, claro. Qué bueno sería los medios de comunicación, como hace un momento decía nuestro hermano gobernador. Antes allí pasaban de pared chuchillo y de teja, de techo, motacú, llamado también palla. En Trópico de Ciudad España, aquí en Motacú. Ahora tenemos una linda escuela. Hermanas y hermanos, gracias a la unidad del pueblo boliviano, ahora van llegando estas pequeñas obras importantes para las pequeñas comunidades. Hermano dirigente de la subcentral Tiflis, me entregó un proyecto también de educación. Hermano Domingo, vamos a priorizar para rápidamente seguir construyendo unidades educativas, aulas en Parque Isiboru Secure. ¿Saben, hermanas y hermanos, alguna gente no quiere que haya nada en Parque Isiboru Secure? Ni escuelas, ni postas sanitarias, menos camino, nada de proyectos productivos. Esa es la mentalidad colonial. Dicen, ¿cómo estos indios e indígenas pueden mejorar su situación económica? ¿Cómo estos pueblos pueden aprender a leer y escribir? Antes, a los primeros aymaras quechuas que aprendieron a leer y escribir, les amedrentaban, se han aprendido a leer, les sacaba el ojo, se han aprendido a escribir, les cortaba la mano. Una dura lucha. Sin embargo, ahora hay presencia del Estado, cómo liberarnos de esa dominación, de esa mentalidad colonial, donde no quiere para el movimiento indígena. El hermano estaba pidiendo agua potable. Quiero decirles, hermanas y hermanos, para municipios pequeños este año hemos presupuestado como 3 millones y medio de bolivianos para sistema de agua potable, mi agua. Hermana alcaldesa, presente rápidamente un proyecto acá. Ejecuten los pequeños, aquí no necesitamos mucha plata. Claro, cuesta construir, traer material, pero también hay empresarios, pequeñas empresas que están dedicándose a este trabajo para ayudar. Saludamos, un aplauso para ellas, para ellos. Porque he visto monta adentro, donde no llega el camino, ya están con panel solar, su agua, escuelita, su tinglado, dependiendo cuánta población tiene la escuela. Hermanas y hermanos, vamos a seguir mejorando, trabajando por ustedes. Seguramente en el mundo
no pueden entender cómo el presidente llega a estas pequeñas comunidades. Yo conozco casi los cuatro continentes. El presidente no sale del palacio, está en la ciudad. Antes también era aquí, era así en Bolivia, y ahora van llegando. Repito nuevamente, no solamente entregar obras, sino también para conocer sus demandas. Vamos a ver el tema de comunicación. Por eso, hermanas y hermanos, un saludo, gracias por su concentración. Quería conocer al hermano gobernador, me informó que estaba terminado esta escuelita, que vengo a inaugurar y entregar esta linda escuela para ustedes. Mucha suerte, muchas felicidades. Esperemos seguir sirviendo al pueblo boliviano. Muchísimas gracias. Fuerte el aplauso para nuestro presidente que anda recorriendo todas las comunidades, llevando proyectos y obras. En este momento se van a dirigir a realizar la inauguración de esta importante obra. Hablamos de un módulo educativo en la comunidad de Santa Clara. Y es que hasta la fecha en el municipio de Loreto se benefició con 29 obras. Todo esto financiado gracias a la UPRE con el desembolso de 33.975.932 bolivianos. Todo ello destinado al deporte, a la educación, a la infraestructura social, fomento productivo, además de saneamientos básicos. Importantes obras que llegan hasta estas comunidades indígenas, y es que la comunidad Santa Clara pertenece al territorio indígena, el Tipnis, dentro del municipio de Loreto. En esta oportunidad, el primer mandatario se dirige hasta la antigua unidad educativa donde pasaban clases estos niños aquí, y que hoy, con este nuevo módulo educativo, también mejoran la calidad en su estudio, en el tema de aprendizaje, en el tema de la infraestructura también, porque además de la entrega de la unidad educativa, se está entregando varios materiales educativos, se está entregando pelotas, entre otros. Todo esto para fortalecer el estudio de todos los niños de esta unidad educativa. En esta oportunidad, el primer mandatario inspecciona cómo antes era la unidad educativa. Gracias por la obra. La pizarra. La pizarra. Es así como el primer mandatario en esta oportunidad inspeccionó donde antes pasaban clases los estudiantes, en una precaria casita. Hace su recorrido también en la siguiente oportunidad, también recorriendo como antes los ambientes donde ellos también estudiaban, cómo llegaban hasta este lugar estudiantes. Son casi aproximadamente 17 familias quienes viven en esta oportunidad, en este lugar. Canal 7. Buscar esa mirada, enfocar cómo está la En esta manera también, como el primer mandatario, con todos los comunarios del lugar, también inspeccionan el lugar como antes pasaban clases los estudiantes. Se pasaba clase aquí, igual acá atrás, igual está. Están los números. Mira, los palos. Los palos de la pizarra. ¿Cómo era antes el estudio? Aquí están, mira. Era el colegio. Aquí era que pasaban más antes los alumnos. Los alumnos así en esta humilde casa, mira, rústica. Como se sentaban aquí en Estera abajo. Es así también como la ciudadanía aquí cuenta al primer mandatario cómo antes pasaban clases en este lugar, cómo antes era necesario contar con esta unidad educativa que en la oportunidad está realizando la inauguración del mes. Muy bien. Y es que ahora con este nuevos ambientes, los estudiantes también van a tener un mejor aprendizaje. Y es que él mismo está construido en 1.036 metros cuadrados, con una inversión de 627.252 bolivianos. Importante obra que beneficia a cerca de 17 familias que viven en este lugar y alrededor de unas 500 personas. En la oportunidad, el primer mandatario realiza el corte de cinta para la inauguración del módulo educativo Santa Clara, aquí en la comunidad del municipio de Loreto. Y en este momento, posteriormente se realiza el desprendimiento de la plaqueta, una obra entregada por el mandatario. Hay que romper, a ver si puede romper. Sí. ¡Fuerza!